Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más al Seminario Internacional de Matemática. En esta ocasión estamos complacidos de recibir a José Benito Hernández del CIMAT. José Benito es nuestro amigo de la Universidad Central de Venezuela. Hizo su tesis doctoral bajo la asesoría de Chichi, de José Rafael León. Se especializa en probabilidades y estadísticas. Y bueno, tiene una larga trayectoria en investigación en el área, ahorita más dedicada hacia las criptomonedas. Y sobre eso nos va a hablar en la mañana, la tarde o la noche de hoy, donde quiera que se encuentre. Muchas gracias, José Benito, por aceptar la invitación. Me agrada que no haya habido contratiempo. Recuerdo brevemente que esta charla estaba pautada para noviembre, para septiembre, pero por razones de último minuto a José Benito se le fue la luz, entonces tuvimos que reprogramarla. Pero bueno, hicimos el esfuerzo para que José Benito pudiera presentarla el día de hoy y aquí está con nosotros. Y bueno, esperemos que todo salga bien. No hay ninguna razón para esperar lo contrario. Y sin más preámbulo, los dejo con José Benito Hernández y su charla. Adelante. Gracias, Tomás. Gracias por la invitación para el Seminario Internacional de Matemáticas. Sí, ya hoy no hubo ningún inconveniente, gracias a Dios. Entonces, bueno, mi charla es un estudio del comportamiento de las criptomonedas en tiempos turbulentos, en este caso usando reglas de asociación. Vamos a ver una breve introducción de lo que motivó o ha motivado este trabajo, que fue un artículo publicado en este año. Poquito de lo que sería la teoría de reglas de asociación, las reglas de asociación y algoritmos a priori, que es uno de los algoritmos que se utilizan para las reglas de asociación. Y bueno, vamos a ver los resultados de discusión en la aplicación de estos algoritmos a un conjunto de datos de criptomonedas y, pues, y las conclusiones que obtuvimos. Entonces, bueno, recientemente, o en los digamos, últimos años, uno de esos tópicos que ha ido creciendo en popularidad y que ha sido atractivo para los de interés especial para los inversores o para los fondos también, es lo conocido que conocemos como criptomonedas. Las criptomonedas, pues, son una unidad digital de intercambio, su valor que ha sido usado recientemente, que se puede usar como unidad de intercambio para pagos y que se hacen a través de o de computadores conectados unos con otros, ¿no? Estas unidades, digamos, criptomonedas, son, pues, esencialmente software, sido a través de redes peer-to-peer o dos a dos en internet, es como se manejan entonces estas redes. Y, o sea, en otras palabras, las criptomonedas, pues, han resultado un nuevo concepto porque pueden formar, pues, es una forma de dinero o de activos, podríamos decirlo de alguna manera, que se puede manejar privadamente entre los usuarios, ya que no entre aquellos que poseen este tipo de activo, este tipo de unidad digital, y que se pueden hacer intercambio entre uno y otros usuarios, entre distintos usuarios, ya sea con compañías, con otros usuarios, etcétera, etcétera. ¿No? Se pueden también, incluso las criptomonedas, hacer intercambios de la manera tradicional, es decir, se puede intercambiar por dinero tradicional, pues muchas de ellas están valoradas, o se pueden hacer el intercambio con otros tipos de criptomonedas. Y su valor, pues, depende, digamos, de alguna manera, es especulativo en el sentido de que depende de la confianza de quien la genere, depende de la confianza en entre quienes estén haciendo los intercambios, de la cantidad, el volumen, etc. Entonces, hay muchos factores que influyen en ello, y sobre todo con las monedas, digamos, más populares, más comunes, o de mayor volumen, o vamos a decirlo, que han sido un poco más tradicionales digamos, desde la primera moneda creada como el Bitcoin y otras similares a ella. Con relación a eso, pues podemos mencionar que actualmente operan unos 22.000 proyectos de moneda junto con la industria.
Son aproximadamente unos 5.000 tipos de monedas virtuales o de este tipo de unidades digitales alrededor del mundo. Y se puede destacar, entre otras cosas, pues tenemos un volumen de trading de las monedas o de manejo diario de ellas de 174 billones de dólares, ¿no? Entonces, por supuesto, esto hace que sea muy atractivo para los inversores como un género, como digamos, como un nuevo instrumento de inversión. Y pues ha generado muchos intereses, sobre todo con noticias con grandes inversores como la compañía de Elon Musk, Google, Facebook, personas en China, etcétera, etcétera, que generan pues atracción entre ellas y que puede modificar el precio, el comportamiento de la misma, ya sea hacia el alza, hacia la baja, entre muchas otras cosas de ese tipo de noticias, si inviertes o no inviertes, quiénes invierten en ellas. Entonces, todo eso hace que pues que el precio de las mismas y los volúmenes vayan cambiando, no diariamente, sino casi hora a hora o minuto a minuto, ¿no? Y bueno, para trabajar con ellas, existen pues distintas plataformas de criptomonedas, entre algunas de ellas pues está Coinbase, Bitrate, KuCoin, CoinMarket, entre otras, que resultan pues efectivas, seguras para los usuarios, donde se puede entonces comprar criptomonedas, hacer intercambio, hacer trading con las mismas, entre unas y otras, o con otros usuarios. Sobre todo para aquellos que pues tienen tan poca experiencia en este campo, pues son plataformas más o menos, digamos, plataformas bastante efectivas, bastante seguras para los usuarios mucho menos experimentados, que tal vez no conozcan el manejo de la misma y que pueden asegurarle o poco riesgo en el hecho de la inversión de las criptomonedas. Estas también, hay otras websites que pueden entonces hacer intercambio de monedas por monedas, digamos, por dólares, por euros o por otros tipos de monedas, no solo intercambiarla entre la misma, como ya había mencionado anteriormente. Y bueno, algo también en este caso es que la gran mayoría de estas criptomonedas o de estos activos pues no dependen de las regulaciones gubernamentales. Eso hace que también entonces sea, digamos, se eviten entonces las comisiones que puedan haber entre los bancos, entre las transacciones bancarias, y también el hecho de que las transacciones no hay que esperar tal vez entre si hay tal vez horas, días para hacer una transacción entre uno y otro, sino que las transacciones que se puedan hacer entre las distintas criptomonedas son pues casi inmediatas y eso también ha sido un atractivo entre los mismos. Con relación entonces a por qué utilizamos reglas de asociación en este caso, ya pasando un poco, ya hemos introducido entonces lo que son las criptomonedas, entonces lo que ha motivado nuestro trabajo en este caso, el usar las reglas de asociación. Entonces, las reglas de asociación son más o menos similares a lo que serían las reglas de clasificación. Y el objetivo es hallar asociaciones o correlaciones que haya entre los elementos o objetos en las transacciones, digamos, relaciones o base de datos relacionadas o entre las mismas, y ver cómo el comportamiento tal vez de algunas o de si hay con patrones de comportamiento entre unas y otras. Entonces, los patrones clásicos de asociaciones están relacionados con el problema de minería de datos, y que fue originalmente definido en el contexto de datos contenidos en supermercados, ¿no? Uno de los primeros que, digamos, que empezaron a estudiar esto fue, por ejemplo, Walmart. Él estudiaba el por qué ciertos ítems estaban relacionados con otros cuando parecían no tener una asociación entre unas y otros ítems. Y un ejemplo clásico es, por ejemplo, cuando empezaron a analizar sus bases de datos y ese, por ejemplo, estaban los pañales para bebé asociados con la compra de cerveza. Decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver unos con otros? Y entonces, en ese estudio de ver por qué estaban asociadas esas cosas, consiguieron pues que en muchos de los casos los clientes que iban a comprar pues eran los padres que enviaban, pues las madres se quedaban cuidando a sus bebés en casa y mandaban a los padres a comprar los pañales. Por supuesto, aprovechaba que estaba en el supermercado, compraban sus cervezas y compraban los pañales. Y de ahí esa asociación. Y así como ese, pues hay muchos otros ejemplos de el porqué del estudio de eso y entonces pudieron darse cuenta, ok, entonces, y eso lo ayuda entonces
En el caso de Walmart y de otras grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos, entonces bueno, si estos clientes que compran este tipo de productos y con este otro, bueno, entonces yo organizo mi supermercado, ya sea entonces dónde yo voy a ubicar entonces dentro de mi supermercado ciertos productos de modo que sea atractivo y entonces no tenga que estar el cliente recorriendo todo el supermercado para buscar X o cual producto. Entonces, bueno, eso es un poco de dónde se originó la idea de esas reglas de asociación, cómo empezó, digamos, ese trabajo. Por eso, mucha de la terminología o que se usa en esta parte, lo que sería la de la regla de asociación, está, por decirlo así, prestada o tomada de lo que serían los carritos de compra o esa analogía que hay. Por ejemplo, lo que serían las transacciones para describir los conjuntos de datos, los ítems sets, o que se refieren entonces a esos resultados, a los ítems. Entonces está mucho de eso relacionado con ello. Entonces, generalizando o adoptando tal vez una aproximación, un uso neutral de esa aplicación, entonces en esta analogía, de modo que no esté directamente relacionado con la analogía de los carros de compra, entonces se utilizan, pues se ha ido adaptando para ajustarlo a otro tipo. Por ejemplo, los patrones frecuentes se definen como el universo de todos los posibles conjuntos de todos mis ítems o de todos mis conjuntos en ese aspecto. Entonces, así se ha ido adaptando estas reglas de asociación a ese conjunto y entonces dándole otros usos en ese mismo, ¿no? Entonces, la necesidad, pues, de identificar de una manera fácil, de una manera, entender los problemas de asociación en eso, o las reglas de las asociaciones en este problema, sobre todo en lo que es la minería de datos, pues ha ido creciendo, ¿no? Y su aparente o su aplicabilidad en otros tipos o en este tipo de problemas de reglas para hacer muchas de las asociaciones. Y eso, por supuesto, pues ha incluido ya hay un gran número de papers, de investigaciones y en eso, entre los cuales podemos destacar, pues, algunos, por ejemplo, el análisis de los carros de compra, la intención, entonces, de compra o de adquisición de los clientes, análisis de ventas en los comercios, análisis de riesgo, precios de mercado, series de tiempo, entre algunas de las otras, ¿no? Y bueno, ha sido bastante utilizada en ese aspecto. Muchos de los algoritmos, de los ítems o de los algoritmos utilizados para estudiar las reglas de asociación están basadas, por ejemplo, hay varios algoritmos para ello, pero los más utilizados han sido el algoritmo a priori o modificaciones de este algoritmo. Algunos de los trabajos han sido los trabajos de Park, de Brink, de Savarese y de Toivonen, son de los más utilizados en eso, o adaptaciones de estos mismos algoritmos, y son las bases, digamos, de la estrategia que voy a presentar acá, ¿no? Con sus respectivas adaptaciones en esta cosa, ya que en este caso las reglas de asociaciones en ese son para, digamos, datos discretos. Pues en el caso de los manejos de la red, de los precios de las criptomonedas y eso que tenemos serie de tiempos donde los datos, digamos, en principio se suponen continuos, aunque hemos tomado ciertas mediciones, entonces hemos hecho esa adaptación allí, ¿no? Otra de las cosas que podemos entonces, digamos, destacar en este esquema o de la importancia de este algoritmo, no solo como la base de la regla de asociación, sino también en este campo de la minería de datos, son, por ejemplo, reglas de asociación jerárquicas, lo que sería mantenimiento o de las reglas de asociación, los patrones secuenciales de la minería o minería por etapas o por episodio, así como el descubrimiento de dependencias funcionales entre algunos de los otros campos en los que se ha aplicado, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que digamos que se han estudiado, ha sido en la base y entonces han tenido, digamos, se ha extendido ese campo. Con relación entonces al estudio entre las reglas de asociación y las criptomonedas, por ejemplo, está el trading o la investigación, como ya mencioné, se ha hecho muy común hoy en día, pero la mayoría de los, digamos, de los trabajos
o muchos de los trabajos, podríamos decir, en más del 80% se han enfocado en la principal moneda que ha sido el Bitcoin, en el comportamiento de las mismas. Y esto representa pues la mayoría de los trabajos que se han hecho en ese sentido. Y algunas otras monedas, digamos, las principales monedas o las monedas más fuertes o de mayor volumen o de mayor capitalización. Sobre todo después de la crisis financiera del año 2007-2011, entonces instituciones han visto, entonces, sobre todo en el sector bancario, han visto pues, digámoslos, ver cómo pueden entonces diversificar su mercado con otros sistemas, con otros activos, digamos, tal vez menos riesgosos, más riesgosos, de modo de puedan diversificar y entonces mantener eso. Eso es debido al riesgo, digamos, digámoslo de alguna manera, de contagio o que las consecuencias que puedan tener sobre el sector bancario, estos tienen consecuencias sobre la economía y eso es lo que se conoce como el riesgo sistémico, ¿no? Donde eso puede ir arrastrando entonces el riesgo sobre otros sectores, otros campos, ¿no? Aquí no vamos a tratar de eso. Entonces, el riesgo sistémico en finanzas puede ser interpretado como esa, digamos, potencial o catastróficamente potencial en el sistema financiero, lo que causa esa inestabilidad y que, bueno, está afectado por las inferencias o otros eventos o condiciones intermedios financieramente y que pueden entonces de ser como, digamos, como una cadena de eventos que puede llevar a eso. Por otra parte, el riesgo sistemático, o bueno, antes de eso, lo que tiene que ver con este riesgo sistémico, un primer trabajo que hicimos, que se hizo en este aspecto con este mismo conjunto de datos de criptomonedas al que voy a tratar ahí con esta base de datos, fue un trabajo digamos, de García y mi persona también, que fue publicado. En este caso utilizamos, fue. Usamos transferencia de entropía con en el mercado nuevamente de criptomonedas en esta situación turbulenta, sobre todo lo que fue el año pasado, en el año 2020, con la crisis cuando se declaró la pandemia de COVID y cómo eso afectó a los mercados. Entonces, ahí en ese artículo, entonces estudiamos ese riesgo sistémico. Aquí se estudia un poco más el riesgo sistemático, que es el riesgo día a día y el comportamiento, y es lo que estudiamos en esto. Sí, entonces ese efecto, entonces también se discute como el efecto spillover o riesgo sistemático entre los mercados de la criptomoneda. Entonces, por ejemplo, Hunt mostró evidencia de que el Bitcoin tiende a recibir el efecto spillover, mientras que el Ethereum es probablemente la moneda independiente dentro de ese mercado de criptomonedas, ¿no? Y entonces él halló que ese riesgo de contagio, de ese efecto entre criptomonedas, cuando se aplica la aproximación de cópulos, también entonces sugiere que entonces o que haya una diversificación en ese portafolio de criptomonedas, y entonces así puede entonces evitar ese fenómeno o reducir o evitar entonces ese fenómeno de spillover, ¿no? Entonces son entre algunas de las. Entonces, bueno, ha habido varios trabajos previos en este asunto en lo que tiene que ver con las reglas de asociación para investigar el comportamiento de los mercados, así como el comportamiento de las criptomonedas. Por ejemplo, Hiseder usó entonces esa técnica por ejemplo, árboles de decisiones, redes neuronales y reglas de asociación y análisis factorial en los mercados financieros o en los mercados de valores. Liao y Zhou usó reglas de asociación, análisis de clustering, entre otras metodologías, para investigar entonces el movimiento o el comovimiento de los mercados de financieros entre Taiwán y China y para los futuros portafolios de investigación. Han et al. Presentaron entonces un análisis de mercado basados en blockchain, en la criptomoneda, visto desde dos perspectivas. La primera perspectiva es sobre la característica que se deben considerar en el mercado de criptomonedas y cómo se puede entonces analizar entonces o
allá cuándo analizar esas criptomonedas, y el segundo sobre detectar anomalías en el comportamiento del mercado de criptomonedas. Entonces, digamos, estos son algunos de los trabajos que se han realizado en este orden de ideas, digamos, entre muchos otros, pero digamos, en parte lo que ha motivado es lo que motivó este trabajo que hubo, digamos, este artículo que escribimos, que fue publicado en la revista Mathematical este año, y por lo cual entonces ha contribuido, digamos, a esta charla que le estoy dando el día de hoy, entre muchos otros. Y bueno, aquí menciono algunos otros trabajos, los trabajos mencionados de Arilla, de Liao, entre muchos otros, que han contribuido entonces a la investigación en este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo ya esto, vamos a pasar un poco aquí a lo que serían las reglas de asociación. No sé cuánto tiempo tengo para la charla, es una hora, ¿no? O menos. Bueno, vamos a pasar entonces. Sí, tienes una hora, así que puedes continuar sin problema. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito la parte teórica de esto, las reglas de la asociación, los algoritmos a priori. Entonces, empezando con las reglas de asociación, entonces ya les indiqué un poco la motivación de aquello, cómo empezaron esas reglas. Entonces, las reglas de asociación son una clase importante, digamos, de regularidad o de la existencia, de ver la regularidad en las bases o de existencia de regularidad que hay en las bases de datos. Estas fueron introducidas inicialmente por Agrawal, y desde entonces, desde eso, ese artículo que escribió inicialmente, el problema de las asociaciones en la minería de datos, pues ha recibido bastante atención, como ya les indiqué previamente. Una aplicación clásica, como ya indiqué, fue ese, pues, y como fue el estudio inicialmente de las reglas de asociación, fue en análisis de los carros de compra en supermercados, en los cuales, como se analizaban pues los ítems comprados entre los compradores, entre los clientes, y cómo estaban relacionados unos con otros. Entonces, una regla de asociación, por ejemplo, es la que sigue ahí, la que veo en rojo. Entonces, ahí vemos que entonces el queso está relacionado con la leche, que tiene un soporte del 15% y una confianza del 75%. ¿Qué dice esa regla? Digamos, de que los que compran esta regla nos está diciendo de que el 15% de los clientes que compran queso y leche juntos, y de ese 15% de los que compran, digamos, aquellos clientes que compran queso, también compran leche junto al 15% de los clientes. Y además de aquellos que compran queso, también entonces compran leche un 75% de las veces. Es decir, de todos los clientes que compran queso, un 15% de ellos también compran leche. Y de esos, todos aquellos que compran leche tienen entonces el 75% de las veces que compran queso también van a comprar leche, en ese mismo orden de ideas. Entonces hay una asociación allí, y entonces eso es lo que se llama el soporte de la regla, es decir, de esos dos ítems o de esos dos elementos, digamos, artículos, es el soporte, que sería el queso y leche, y la confianza lo que me da es, digamos, la cantidad de veces que compran ambos artículos o que adquieren ambos artículos al mismo tiempo. Entonces, básicamente. Entonces, el modelo básico para la regla de asociación es, entonces vamos a explicar un poco aquí. Entonces, sea I, desde I sub 1 hasta I sub M, un conjunto de ítems o de artículos, o en este caso para las compras de artículos, pero vamos a llamarlo ítems en el campo que estemos trabajando. Y sea T, un conjunto de transacciones, en este caso mi base de datos, donde cada transacción T minúscula o cada punto de datos es un conjunto de ítems que está contenido en ese conjunto de todos mis ítems, en ese conjunto I. Entonces, una regla de asociación es una implicación de la forma X implica Y, donde X está contenido en ese conjunto de ítems y Y también, X y Y contenidos en ese conjunto de ítems, y la intersección de ellos es vacía. Entonces, la regla de X implica Y vale, sostienen que el conjunto de transacciones de T con confianza, llamémosla C de XY, si el C% de las transacciones que están en T están
soportan tanto X, también están soportadas por Y, es decir, están contenidas en X y también están soportadas por mi conjunto de transacciones Y. Y eso sería la confianza de mi regla de asociación. Y el soporte de la regla de asociación, ese es su XY de T, me dice si ese es su XY por ciento de las transacciones que están en T, están contenidas en la unión de X y Y, de las transacciones X y de las transacciones. Entonces, en el ejemplo anterior que vimos, entonces la regla de que queso implica leche, eso lo que me dice es que tengo una confianza del 75%, lo que significa que el 75% de las transacciones que están en mi conjunto T tienen soporte queso, pero también tienen soporte de leche, es decir, tienen entonces esos elementos. El elemento queso y el elemento de la leche. Y esa misma regla tiene soporte de un 15%, es decir, que el 15% de las transacciones en T están contenidas en queso o en la leche, ¿no? En una o en la otra, es decir, en la unión de ellas. Entonces, las reglas de asociación se seleccionan de aquel conjunto, de ese conjunto de todas las posibles reglas, con unas ciertas medidas de significancia o de interés. Hay muchas medidas para ello, de significancia y de interés, hay distintas medidas, pero entre las principales están precisamente el soporte, está la confianza, está la que se llama el LIFE, entre algunas otras medidas. Entonces el soporte es la principal medida de significancia para escoger o para seleccionar las reglas de asociación, y se define como aquella fracción de las transacciones en mi base de datos que contienen todos los elementos de una regla específica, ¿no? En otras palabras, entonces tenemos ahí la ecuación, el soporte de mi regla de X implica Y. Entonces, el soporte del conjunto, digamos, de las transacciones X unidas con Y. Y entonces se describe como la confianza de XY entre donde C sub XY representa el número de transacciones que contiene todos los ítems que están en X y en Y, es decir, en mi transacción, en mi conjunto X y en mi conjunto Y, y M es el número total de transacciones en mi base de datos. Entonces, el principal objetivo de este algoritmo es determinar cuáles de esas operaciones, entonces, se realizan juntas, digamos, y la eficiencia de las asociaciones en las cuales ese elemento tiene un comportamiento similar, y así identificar esos criterios de dependencia entre uno y eso. Hay dos propiedades de las reglas de asociación que nos van entonces a permitir simplificar la estructura de todas de esas reglas. La primera propiedad, conocida o llamada la propiedad de monotonía del soporte, no, lo que nos dice es que cuando un conjunto de elementos T está contenido en una operación, todos sus subconjuntos también deben estar contenidos en la operación. Entonces, por lo tanto, el soporte de cada subconjunto J de T siempre entonces va a ser menor o igual al conjunto de T, y formalmente entonces ahí tenemos esa proposición, ¿no? Que sería la propiedad esa de la monotonía o monotonicidad del soporte, dice. Esta propiedad lo que dice es que el soporte de cada subconjunto J de T es al menos igual que el soporte de mi subconjunto J. Es decir, el soporte de J es sería mayor o igual que el soporte de T para todo J contenido en T, ¿no? Entonces, la demostración, vamos, supongamos lo contrario, supongamos que no se satisface. Es decir, vamos a suponer que sí, que el soporte de J es menor que el soporte de T para algún conjunto J, algún subconjunto J contenido en todas mis transacciones T. Y supongamos que el soporte de ese subconjunto es ese. Entonces, eso lo que me dice es que J contiene entonces los elementos J sub 1, J sub 2, hasta J sub S. Todos esos conjuntos o esos elementos de mi base de datos, digamos, en I, donde es mi base, toda mi base de datos. Pero por hipótesis, J está contenido en T.
De modo que cada elemento de J es un elemento de T, porque J es un subconjunto de T. Entonces el soporte de T contiene al menos ese elemento. Pero eso es una contradicción con lo que hemos supuesto, que el soporte de J es menor que el soporte de T. Entonces en ese caso, pues, y eso se tiene entonces que efectivamente el soporte de J tiene que ser mayor o igual que el soporte de T, ¿no? Esa es una de las propiedades que nos ayudan entonces en la regla de asociación y también entonces a la reducción de las mismas. Entonces, esa monotonía o esa propiedad de la monotonía para los soportes lo que implica es que cada subconjunto de un conjunto de ítems frecuentes también va a ser un conjunto de ítems frecuentes. Es decir, lo que yo quiero entre todas mis reglas que puedan a mantenerse ahí, yo quiero aquellas que todas las que tengan, digamos, que tengan ítems frecuentes, es decir, que tengan la mayor cantidad de ítems frecuentes y que pueda aparecer en la mayor cantidad de reglas o de mi base de datos. Eso nos lleva entonces a la segunda propiedad, la propiedad llamada, entonces la propiedad de clausura, digamos, hacia abajo o mínima, podríamos decirlo. Y esta propiedad lo que me provee es una importante constricción o, digamos, restricciones inherentes a la estructura de la frecuencia de mis patrones. Y esa segunda propiedad es muy frecuente desde el punto de vista algorítmico, porque lo que me permite entonces es atraer a todos aquellos patrones frecuentes en todas mis reglas, y eso me da una ventaja entonces que me va a hace que el algoritmo me permite entonces buscar dentro de ese proceso de búsqueda, entonces hacer entonces una poda o una reducción del número de entre de todos los ítems que voy a buscar, entonces eso pues me ayuda entonces a que el algoritmo sea muy eficiente. Entonces, adicionalmente a esa propiedad de la clausura hacia abajo, se puede entonces esa, la podemos usar entonces para crear representaciones concisas, digamos, más concisas de los patrones de frecuencia, en los cuales entonces puedas entonces solo se preserven o solo yo pueda mantener aquellos subconjuntos que tienen el máximo la frecuencia máxima, ¿no? Y esa idea, pues, han sido, digamos, ideas similares, por ejemplo, en la teoría, en ciencia de la computación, la teoría del sifón, o en la define como el sifón minimal en las redes de Petri, y así, entre otras cosas. Entonces, formalmente, esa propiedad de la clausura hacia abajo, lo que tenemos entonces es la siguiente proposición, que me dice entonces que cada subconjunto de un conjunto de ítems frecuentes es también frecuente, ¿no? Entonces, tenemos la demostración. Entonces, tenemos un subconjunto J contenido en I. Entonces, cada subconjunto que está contenido en todos los elementos de I también contiene a los elementos de J. Entonces, el conteo o el número de o el conteo de J debe ser al menos tan grande como el número de elementos o el conteo del conjunto I. Y si el número de I es al menos S, entonces el conteo de J o el número de elementos de J es al menos S. Y dado que J puede contener alguno de los conjuntos perdidos o de uno o más elementos de I menos J, entonces el número de elementos o el conteo de J es estrictamente mayor que el conteo de I. Entonces eso es lo que me indica que cada subconjunto de elementos frecuentes también es un conjunto de elementos frecuentes. Y entonces esa me da la segunda proposición o esa segunda propiedad que nos va a permitir entonces trabajar con las reglas de asociación, ¿no? Entonces, el conjunto de ítems frecuentes se usa para generar las reglas de asociación, usando entonces una medida conocida, que es la medida entonces la confianza de la que ya hemos hablado anteriormente. Pero entonces, formalmente, la confianza de una regla de asociación, de una regla, es decir, de la regla X unidad Y, se define como llama formalmente como la probabilidad de condicional que en una operación contenga elementos. Los elementos de Y, dado que contiene los elementos de X.
Entonces, esa probabilidad, entonces, se estima dividiendo entonces el soporte de los elementos del conjunto, es decir, de la unión de X unido por el conjunto, por los elementos de, o el conjunto de, perdón, por los elementos del conjunto X. Entonces, el conjunto de elementos de X o de ítem de X se refiere entonces como los antecedentes, y el conjunto de los ítems o de elementos de Y, entonces se denomina como la consecuencia de la regla. Entonces, en este caso, la regla X implica Y, entonces el antecedente X son los antecedentes y Y son las consecuencias. Entonces, como un caso de soporte, podemos entonces usar la confianza mínima o ese el threshold de la confianza mínima o el Minkow para generar aquellas reglas de asociación que son más relevantes. El uso de ambos, tanto el soporte como, o del criterio tanto del soporte como la confianza, lo ha sido definido por Agrawal para definir las reglas de asociación. Y entonces, formalmente, tenemos la definición de lo que serían las reglas de asociación, tomando en cuenta estos elementos, esas propiedades anteriores y esos dos, con esas dos definiciones. Entonces, tenemos la siguiente, dice. Si X y Y son dos conjuntos de ítems, entonces la regla X implica Y. Se dice que es una regla de asociación de soporte mínimo o de min-sub y de confianza mínima o min-conf si esta satisface los dos siguientes criterios. Que el soporte del conjunto de la unión es al menos min-sub y la confianza de la regla de X implica Y es al menos min-conf, ¿no? O tiene confianza mínima. Y la primera es que tiene al menos soporte mínimo. Entonces, el primer criterio, la definición de la regla de asociación, arriba, lo que me asegura es que tengo el número suficiente de elementos en mis transacciones sea relevante para mi regla en cuestión. Por lo tanto, esto necesaria, digamos, lo que se tiene la masa crítica necesaria para considerarla relevante para mi aplicación en cuestión. Es decir, tiene la cantidad mínima o de elementos o de ítems necesarios para que ésta sea relevante. Y el segundo criterio de mi definición, lo que me asegura es que esa regla tiene la suficiente fuerza en términos de probabilidad condicional, de modo que yo la pueda considerar. Entonces, el considerar ambas reglas, ambas criterios, lo que me asegura es que pueda cuantificar los diferentes aspectos de mis reglas de asociación. O sea, ambas reglas cuantifican aspectos diferentes de lo mismo. Una me asegura la cantidad mínima de elementos y la segunda regla me asegura de que, pues, probabilísticamente, pues, tiene la suficiente fuerza para ello. Entonces, así dado un conjunto de transacciones de mi base de datos, el problema es la regla de asociaciones, entonces se reduce entonces a la necesidad de descubrir aquellas reglas que tienen soporte mayor que un soporte mínimo o min sub y confianza mayor que una confianza mínima definida, ambas de las cuales tanto el soporte mínimo como la confianza mínima son cantidades que se tienen que definir por el usuario y eso pues va a depender de la experiencia, del tipo de problema, del tamaño de la base de datos, entre algunas de las otras cosas que deben definirse ahí. Entonces, con esto en mente, las reglas de asociación siguen dos pasos. El primer paso es generar un conjunto grande de todos los elementos que satisfacen entonces el primer conjunto, es decir, que satisfacen que tienen soporte mínimo, y luego generar todas aquellas reglas que tienen ese soporte mínimo que satisfacen entonces la confianza mínima usando ese conjunto grande inicial que hemos generado y eso para reducir entonces el conjunto de reglas de asociación, ¿no? Y por supuesto, esto incluyen ahí todos los elementos de la regla de asociación. En la práctica, pues lo que se hace entonces es podar todas aquellas reglas, digamos, dentro de todo mi espacio de búsqueda para entonces, para limitar el número de reglas que se generan, porque esta puede pues, ser enormemente grande, ¿no? Y entonces lo que hace es utilizar eso y los distintos algoritmos lo que me hacen entonces es reducir o tratar de disminuir esas reglas de asociación, digamos, de todas las posibles reglas de asociación que yo pueda construir. ¿Sí?
Si los elementos, pasando un poco entonces a cómo se trabaja esto, si los elementos frecuentes de mi base de datos varía grandemente, entonces nos podemos conseguir con dos problemas. Un problema es que si el soporte mínimo es muy alto, entonces las reglas van a envolver entonces tal vez ítems que son pocos comunes o raros dentro de mi base y tal vez no los podría conseguir. Y un segundo problema es que podría envolver entonces que tenga ítems raros y los podría incluir como ítems frecuentes. Y entonces tendríamos un soporte mínimo que pueda ser tal vez muy bajo. Y esto podría causar entonces una explosión combinatoria. Entonces, por un lado, tal vez ítems que son poco comunes o algo de eso, podría conseguirse o ítems o eliminar algunos otros. Entonces, bueno, ha habido mucho trabajo en ese sentido para tratar de reducir entonces esos problemas que se puedan conseguir allí. Ahí entonces menciono algunos de los algoritmos que se han caracterizado entonces para tratar de solventar eso. Esa problemática de tal vez que ítems que sean muy poco frecuentes aparezcan dentro de mi regla de asociación, o por otro lado, que ítems que tal vez sean frecuentes y si entonces pueda lidiar con eso y no aparezcan dentro de mi regla. Entonces hay que, digamos, de alguna manera, estos tipos de trabajo y esos algoritmos, lo que hacen entonces es balancear entre uno y otro, entre el soporte mínimo y la confianza mínima, de modo entonces de que me sirvan como, ¿cómo se llamaría? Se me olvidó ahorita el nombre, como una función de balance o algo así para ellos, entre esas dos cantidades. Entonces, a pasar un poco rápidamente aquí a las reglas de los algoritmos. A priori, en general, no es difícil extraer las reglas de asociación de una base de datos. El problema yace en que computacionalmente se puede hacer muy costoso, ya que, por ejemplo, imaginémonos una base de datos que contenga solamente 10 elementos, y los denominamos en estos ítems desde A hasta J. Entonces, para extraer estas reglas, debemos tomar las combinaciones de estos 10 productos. Entonces, en este caso, tendríamos 1024 posibles reglas de asociaciones. Esto, estamos tomando todas las posibles combinaciones de los 10 productos de distintos tamaños, es decir, las combinaciones de 2 elementos, de 3 elementos, de 4 y así sucesivamente. Pero ahora supongamos que ahora mi número de productos aumenta, ya no son 10 sino son 20, es el doble. Pero ya no tenemos el doble de combinaciones o de posibles reglas, sino que tenemos ahora un millón, más de un millón de posibles combinaciones para esos 20 productos. Y si así se va creciendo, entonces el número de combinaciones crece enormemente, ¿no? Entonces, eso tiene una complejidad exponencial. Entonces, ¿cómo se hace para reducir o eso? Bueno, vamos a ver, entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos 5 elementos y tenemos ahí las combinaciones para generar las reglas de esos posibles 5 elementos. Entonces, aquí tenemos mis 5 elementos. Entonces, tenemos de esos 5 elementos, primero la combinación de 2 de ellos. Estas serían las posibles 2 combinaciones. Aquí tenemos todas ellas. Aquí tenemos 10. Luego tenemos las combinaciones de 3 de ellos, ¿no? A partir de allí. Luego tenemos la combinación de 5 elementos y, de 4 elementos y la combinación de los 5 elementos, ¿no? Entonces, ahí vemos entonces las combinaciones de cada uno de ellos. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos A, B y C, pero no tenemos A, C y B. Porque como son los mismos elementos, entonces lo que se toma en ese caso para simplificar o reducir es un orden lexicográfico. Es decir, ABC y ACB representan el mismo elemento porque son los mismos ítems que están ahí dentro de la base de datos. Y lo mismo si yo tendría C, A y B. Entonces eso se cuenta como una sola regla, como un solo elemento. Entonces eso me ayuda a reducir entonces el número de reglas, ¿no? En ese llamamos, digámoslo, el orden lexicográfico, en la orden que van apareciendo. Entonces el algoritmo a priori lo que hace entonces es usar la propiedad de clausura hacia abajo para resolver ese problema, simplificar el número de candidatos y entonces mostrar entonces e impone allí una cantidad. Por ejemplo, si en esta regla de asociación hay algún ítem o hay alguno de los ítems que son no son frecuentes, entonces todos los ítems que conté, todas las demás reglas, las combinaciones siguientes que no contengan a ese primer ítem que sea poco frecuente, también las vamos a quitar de las reglas que se van a utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos aquí mis 5 ítems de mi base de datos,
Y supongamos entonces que este ítem AB es un ítem poco frecuente dentro de todas mis reglas de asociación. Es decir, un ítem que no, que aparece entre todas las posibles reglas. Es un ítem que casi no aparece o que no satisface las condiciones de soporte mínimo y confiante de ítem frecuencia, aun cuando satisfaga las condiciones de soporte y confianza mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cualquiera otras reglas o cualquier otra combinación que contenga el elemento AB, yo lo voy a quitar de mis posibles reglas de asociaciones finales. Es decir, estas que contienen al elemento AB, todas ellas van a ser quitadas de mis reglas de asociación y me voy a quedar con solamente las reglas que aparecen acá. Entonces, eso me ayuda a reducir el número de reglas de asociación que voy a trabajar. Entonces, así como a trabajar el algoritmo a priori, ¿no? Entonces, inicia generando los candidatos más pequeños, es decir, los K candidatos. En el ejemplo anterior serían los candidatos de dos elementos. Cuenta los soportes y usa entonces ese conjunto de elementos para generar candidatos de orden K más 1, es decir, los candidatos de orden 3, usando la propiedad de clausura. Entonces, entre todos esos candidatos que genero del orden siguiente, se cuentan entonces los candidatos con, con aquellos los soportes, se van incrementando la longitud y se va haciendo la inspección del algoritmo a priori. Entonces, si denotamos ese F sub K como el conjunto de los elementos de K frecuentes y C sub K el conjunto de los K candidatos de elementos, entonces las bases para la aproximación consisten entonces en generar iterativamente K más 1 candidatos, los C sub K más 1 de los conjuntos frecuentes, digamos esos K más 1 candidatos de ese conjunto de los... de todos los candidatos posibles, hallados entonces en esos elementos, y para cada uno de esos, entonces ver las frecuencias de los conteos de cada uno respecto a las transacciones de las bases de datos. Entonces, una vez que hago eso, entonces cuando se generan esos K más un candidato, el espacio de búsqueda entonces se reduce verificando cuáles de todos esos K elementos de los C sub K están incluidos en los F sub K, donde F sub K es el conjunto de los elementos frecuentes. Entonces, si un par de elementos X y Y están en F sub K, entonces todos los tiene K menos un elementos en común. Entonces, la unión de esos elementos comunes K menos uno creará mi candidato o mi conjunto de candidatos para los elementos de K más uno. Eso adicionalmente me evita entonces la redundancia de generar los candidatos, es decir, que genere unos y otros, por como ya indiqué, la imposición impuesta del orden lexicográfico dentro de los ítems. Entonces, así me evita, entonces, como indicamos, que el candidato ABC sea igual al candidato ACB, pues eso constituye en el mismo elemento y así entonces se cuenta una sola vez, va a aparecer una sola vez dentro de las reglas de asociación. Entonces, el algoritmo de asociación, entonces, lo podemos entonces escribir aquí. Tenemos aquí el algoritmo a priori y entonces ahí tenemos cómo se crea entonces ese algoritmo. Tenemos entonces la función para generar entonces los candidatos y entonces utilizando esos dos algoritmos es como hemos trabajado entonces nuestro sistema, ¿no? Entonces de esos dos algoritmos podemos destacar que el paso más delicado es el soporte computacional de todos los candidatos que va a generar esa función, la generación a priori. En particular, esta instrucción que aparece aquí, esta instrucción de generar el conjunto de todos los candidatos dados en la transacción, ¿no? Este es el paso más difícil, el más computacionalmente, y es el que más tarda en correr, y es el que pues, nos dio más trabajo, el que nos hizo, digamos, en el donde el algoritmo se detenía allí a la hora de considerar todos mis candidatos. En todo caso, el soporte computacional de todos los candidatos, entonces, tiene este orden. Considerando entonces el conjunto de datos T y el N, el número de transacciones, sobre todo mi conjunto I con D ítems, ¿no? Y digamos en ese soporte de MinSub, ¿no? Esta parte creo que la puedo pasar. Esto fue, digamos, esto que implicaba, digamos, la regla, digamos, lo que me permitió, entonces, nos permitió calcular la frecuencia, la complejidad del algoritmo, que era algo que nos estaba pidiendo la revista cuando
pública de la complejidad del mismo. Esto lo podemos pasar de momento. Y entonces, bueno, vamos a pasar, una vez dicho todo esto, ¿cuál fue la aplicación de esta regla? Entonces, nosotros nos enfocamos en 131 criptomonedas que obtuvimos entonces de la página coinmarket.com. Se usó la API de CoinMarketCap, SQL y diferentes librerías de Python para descargar entonces mis datos. El periodo que cubrimos para este estudio fue del 1 de diciembre de 2019 al 5 de julio de 2020, donde ahí entonces está implicado entonces la declaración de la pandemia en marzo de 2020, ¿no? La frecuencia de muestreo para mis datos fue de una hora y aplicamos entonces mi algoritmo entonces a mi transacción, ¿no? La aplicamos en tres casos. El primer conjunto de datos lo denominamos dataset 1, que es el archivo de datos consistente de 5.232 observaciones de esas 131 criptomonedas, que es mi conjunto de datos completo. Y también entonces hicimos un despliegue, una separación, lo dividimos en dos subconjuntos. El primer conjunto de datos, que sería desde el 1 de diciembre de 2019, donde inició nuestro estudio, hasta el 15 de marzo de 2020, cuando salió la noticia de la declaración de la pandemia, son 2.544 observaciones, y el tercer conjunto de datos, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 5 de julio. El objetivo de esto es ver el comportamiento general de mi conjunto de datos, cómo se asocian unas reglas con otras, pero también ver cómo era el comportamiento del conjunto de datos antes de la pandemia, en términos y después de la pandemia. Nuestra base de datos tiene 262 columnas, porque estamos trabajando tanto con el precio como con el volumen. Entonces, tenemos ahí esa gran base de datos, trabajamos. Y para poderlas identificar dentro de una, entonces le pusimos un sufijo a las criptomonedas, DP, para que indican el precio de la misma, y B, el volumen de las criptomonedas, ¿no? Entonces, para poder nosotros realizar este análisis, dado que es la base, el algoritmo está definido para o trabaja es con datos discretos, y nosotros tenemos series de tiempo, lo que hicimos fue modificar entonces nuestro conjunto de datos. Trabajamos entonces en este caso con los retornos, y lo que entonces hicimos para nosotros poder entonces transformar fue construir una matriz adicional, extra transformarlos, una matriz de ceros y unos para poder indicar dónde estaba. Donde uno indica si el precio del retorno es mayor o igual que a cero o menor que cero, ¿no? Donde digamos, tomamos los retornos, porque estamos hablando de una serie financiera. Es decir, si tenemos un retorno positivo, lo marcamos como un 1, y si el retorno es negativo, tanto en precio como en volumen, lo trazamos como un 0. De esa manera, cambiamos entonces nuestros datos numéricos a factores de ceros y unos para poder aplicar nuestro algoritmo de las reglas de asociación, ¿no? Entonces, ahí creamos nuestra regla de asociación, en ese caso, y los que no, entonces, como indicamos, por ejemplo, para el Bitcoin o por cualquier otra moneda, si el precio, digamos, si el precio sube, si el retorno es positivo de una hora a otra, la marcamos como un 1, y si disminuye, lo marcamos como un 0 en esa matriz auxiliar que tomamos para la base de datos. Lo hicimos eso para tanto, como ya les indiqué, para los retornos de los precios y para los retornos de volumen, ¿no? Entonces, supongamos, entonces, lo hicimos para todas las mismas, y eso nos ayudó entonces a establecer las reglas entre una, en las reglas de una y otra. Entonces, ¿cómo aparece dentro de mi base de datos? Entonces, por supuesto, si más de una moneda tiene para un cierto periodo, para un cierto tiempo, para un cierto T, tiene valores, digamos, positivos de retorno, todo eso se marca como un 1, y aquellas que tienen negativos se marcan como un 0. Entonces, por ejemplo, si el Bitcoin y el Ethereum, ahí mencionando, tienen retorno positivo en un cierto día, un cierto tiempo, entonces, al mismo tiempo, y el Binance, por decir, mencionar una de manera baja, entonces en la matriz auxiliar va a aparecer un 1, 1 y 0 en cada una de ellas, ¿no? En lo que hicimos. Y así para cada una de ellas. Podemos destacar que Juan Herol,
y utilizaron un procedimiento similar para preparar sus datos y transformarlos en la base de datos, en un artículo donde ellos no utilizaron, en ese caso, criptomonedas, sino que estaban haciendo un estudio de mercado de valores en ese caso, ¿no? La siguiente, entonces, tenemos los valores de los estadísticos, con algunas reglas como el soporte, la confianza, leaf, count y la cobertura, así como lo estadístico H cuadrado y entre algunos otros, ¿no? Aquí, ¿dónde está la tabla? Aquí tenemos entonces a esta tabla, tenemos entonces aquí algunos de los conjuntos. Entonces tenemos aquí mi subconjunto 1. Conseguimos entonces ahí en el conjunto 1, conseguimos el número de reglas de asociación, es 1.742.215 reglas. Vemos ahí los soportes. Entonces construimos ahí un conjunto 1A y un subconjunto 1. El subconjunto 1A son las reglas de asociación donde hemos quitado aquellas reglas que resultan redundantes. Y podemos entonces regresamos acá. Una regla entonces es redundante. Sí, entonces. Si existe una regla redundante, si existe entonces un subconjunto X' en X, tal que la confianza entonces de la regla de asociación X' contenida en X es mayor que la confianza de X de la regla de X contenida en Y. Entonces, esas reglas son reglas redundantes, esas las quitamos de nuestro estudio. Y lo otro que hicimos, entonces, eso para construimos entonces luego subconjuntos 1, 2 y 3. Entonces, donde indicamos este conjunto 1 es mi regla completa, el conjunto 2 era para la regla, para los estudios del primer periodo de diciembre a marzo y el conjunto 3 de marzo a. Para cada uno de esos conjuntos, después que conseguimos todas las reglas de asociación, quitamos las reglas redundantes y una vez que nosotros quitamos las reglas redundantes, todavía teníamos muchas reglas. Entonces, un criterio que nosotros tomamos para reducir el número de reglas y ver el comportamiento fue entonces tomar todas aquellas reglas de asociación que tenían soporte y confianza en el cuartil superior, en el cuantil 5% superior de todas mis reglas. Entonces, aquellas que tenían soporte y confianza en el cuantil 95 fue las que nosotros tomamos para quedarnos con esos subconjuntos. Entonces, de allí, redujimos entonces de esa cantidad en el primer conjunto de todos mis conjuntos, nos quedamos con 100 reglas de asociación. Para el subconjunto 2, para el primer periodo de diciembre-enero, nos quedamos con 116 reglas y para el periodo de marzo a julio, con 495 reglas. Y con esos subconjuntos hicimos el trabajo subsiguiente. Entonces, por ejemplo, para mi subconjunto 1, podemos ver entonces aquí las primeras 10 reglas de esas 100 reglas. Entonces, por ejemplo, una de las reglas que me dice que entonces como antecedentes tenemos, si nos fijamos, tenemos al Bitcoin, el volumen, el Ethereum, EOS y Binance, USD, y como consecuencia tenemos al Tether, con soporte, confianza y elige estos valores. Tenemos luego al Bitcoin Cash, el NEO, al token y al Krypton, en este caso los precios de esas monedas, y así sucesivamente. Entonces, algunas reglas y esas, pues, el volumen de ellas me lleva como consecuencia el volumen de esta moneda, el precio de esta, el precio de esta otra y así sucesivamente. En general, tenemos entonces un comportamiento similar para la otra, para la cada una. Esas son algunas de las reglas, ¿no? Aquí podemos ver gráficamente la matriz de las mismas, de las 100 reglas de asociación. Aquí tenemos entonces los antecedentes, y estas serían las consecuencias, ¿no? Tenemos cuatro monedas como consecuencias, que son el volumen del Tether y los retornos de los precios del Binance USD, del Ethereum y del Bitcoin. Y por aquí tenemos entonces las reglas de asociación. Entonces aquí tenemos un conjunto con cuatro reglas de los volúmenes de estas monedas que me llevan al volumen que me dan estas monedas. Aquí tenemos una grande donde estos colores indican entonces son el tamaño y el color, están asociadas con el soporte y el leaf. El tamaño me da el soporte de esa regla, entonces estas tienen un soporte grande, estas dos reglas de asociación tienen un mayor soporte grande
para estas reglas, ¿no? Que me implican estas dos reglas. Esta, por ejemplo, tiene un valor del if bastante alto para estas reglas y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos cuatro reglas, dos, cuatro, cinco y así sucesivamente. En este caso, tenemos aquí entonces una matriz de discreción sobre las reglas de asociación coloreadas, en este caso por el orden, ¿no? Donde el orden incluye la cantidad de elementos que están como antecedentes y la cantidad de elementos como consecuencia. En este caso tomamos todos los elementos en consecuencia, es un solo elemento, pero como antecedentes entonces hay 3, 4 y 5, se redujeron a eso. Así que en este caso el orden total serían 4, 5 y 6, que son los elementos como consecuencia más el elemento como antecedente. Entonces ahí tenemos ese y los ahí cómo se distribuye. Entonces aquí tenemos el soporte y tenemos la confianza y ahí tenemos entonces digamos, la dispersión de ahí de todas esas 100 reglas. Y esta es un gráfico de matriz basado en las mismas. Aquí tenemos todas mis reglas, donde aquí tenemos entonces en esta regla aquí están los antecedentes y aquí entonces serían las monedas como consecuencia y vemos la construcción de las mismas. Vemos entonces aquí el valor del LIF, que es otra de las medidas definidas allí. Y entonces ahí tenemos entonces todas mis reglas de digamos, de asociación, la cantidad de reglas en cada una de ellas. Y este es el gráfico, un gráfico dirigido, esas reglas, las que me permiten entonces de alguna manera ver de cuáles son las mayores. Entonces aquí podemos ver allí cómo se distribuye. Aquí podemos ver entonces en este grafo, podemos ver que aquí hay dos grupos entonces dispersos con alguna de las reglas, monedas, y aquí tenemos entonces un gran conjunto, ¿no? Donde aquí entonces está el Tether, sí, el precio del Tether, como casi con todas las monedas ahí que las distribuyes. Aquí entonces tenemos que estas son la asociación más grande que hay entre estas monedas, donde estas que están aquí en gris serían las consecuencias, y todos estos valores serían entonces, todos los círculos son las monedas, los antecedentes, las monedas que las conforman, y las grises son entonces las consecuencias de las mismas, de cada una de ellas. Entonces aquí hay unas entonces que se consideran entonces que un grupo entonces, digamos, disjunto de conjunto. Esto para el conjunto 1. En este caso podemos decir que la mayoría de las reglas están conformadas por precio de los mismos y de los retornos o por los retornos de los precios y pocas por los volúmenes. Esto es lo que se llama un diagrama de Sackett que lo muestra la dirección entre los cuales van desde los antecedentes hacia las consecuencias de las distintas reglas, donde aquí entonces tengo todas las monedas y entonces la dirección en que van entonces distribuyéndose las reglas de asociación entre unas y otras, ¿no? En la dirección en que se maneja. Para el subconjunto 2 podemos destacar que va desde diciembre a marzo hasta antes de la pandemia. En general entre algunas de las criptomonedas que están como consecuencia se pueden destacar el retorno de los precios de EOS, del Bitcoin y del Bitcoin Cash, entonces donde forman la mayor están en muchas de las reglas y como consecuencia entonces está el retorno de los precios del Ethereum, del Bitcoin, del Tether y el Binance entre algunas de las otras digamos que podemos destacar allí, ¿no? de las mismas. Aquí podemos entonces nuevamente ver los gráficos, podemos ver entonces allí las monedas, aquí tenemos entonces 5 monedas como consecuencias. Y podemos entonces aquí ver las 116 reglas, aquí tenemos las monedas como entre los antecedentes. Y tenemos aquí entonces, en este caso, formamos 11 subgrupos allí con cada una de las mismas. Nuevamente tenemos entonces aquí la dispersión de las mismas. Tenemos nuevamente reglas de orden 4, 5 y 6, es decir, tenemos 3, 4 y 5 monedas en los antecedentes de las reglas y una moneda en las consecuencias de la misma. Y aquí notamos entonces una diferencia en el comportamiento de los gráficos de las mismas, de las reglas, de la asociación. Aquí, por ejemplo, notamos que 3 de las monedas que están como consecuencia son los retornos de los precios y 2 de ellas el retorno de los volúmenes.
y combinaciones de las mismas. Y aquí notamos nuevamente el grafo dirigido de las mismas, donde notamos entonces aquí el grafo principal, digamos las principales asociaciones o reglas que están contenidas en este grupo principal de asociación, cómo se dirigen entonces entre las consecuencias y las reglas, y dos grupos dispersos aquí, digamos, de los mismos, como dos grupos aislados de comportamientos de que están entre esas reglas de asociación, pero que están, digamos, aislados del comportamiento general o del grupo más grande de las reglas del comportamiento de cómo se aso de la asociación que hay entre las monedas. Y nuevamente, el gráfico de Sankyo en que me muestra la dirección entre que van entre una y otras de las mismas. Y para mi conjunto 3, mi subconjunto 3, que fue desde la declaración de la pandemia en marzo del 20 hasta julio del 2020, y en esta podemos notar que entre las monedas que están como antecedentes, podemos denotar entonces los retornos del Bitcoin, de los precios del Binance, del Bitcoin Cash y del Ethereum. Y como consecuencias está el FTX tokens, el Bitcoin, el Tether y el Binance, donde en este caso el FTX token, los retornos del precio, forman 473 de las 495 reglas que aparecen allí. Entonces aquí podemos notar nuevamente, ahora tenemos cuatro monedas como consecuencia, tres de ellas precio y una el volumen, donde la mayor cantidad de veces aparece es precisamente el FTX token, donde se llama esa moneda, ¿no? Y aquí vemos el gráfico de dispersión de las mismas. Y aquí vemos entonces la matriz el plot de matriz Bayes. Vemos la diferencia entre el comportamiento como era antes de la pandemia y el comportamiento posterior. Y se puede observar aquí. Podemos ver entonces la diferencia entre el subconjunto 2, entre lo que podemos ver antes y después de la pandemia declarada. Cómo se identifica ahí entre uno y otro, ¿no? En este caso, lo que muestro aquí es, digamos, como un zoom de las reglas de asociación, ya que tenemos aquí 495 reglas, y podemos notar aquí, por ejemplo, que en el centro del grafo son el FX token, como ya les mencioné, y el Bitcoin, donde las reglas 150 y 172 son las que tienen el mayor soporte para esas reglas. Y podemos notar dos subredes acá dispersas, con dos reglas y una regla, son dos reglas dispersas en esa, ¿no? A diferencia del comportamiento. ¿Qué destacamos del FX token? Más que el precio de esa moneda, porque es un precio muy bajo que está básicamente anclado al precio del dólar, es el volumen de capitalización del mismo. Esta moneda, por ser una moneda bastante estable, por el anclaje que tiene con el precio, es una moneda que ha sido muy utilizada por muchos inversores, tanto expertos como en general novatos, porque tiene un gran volumen de capitalización, y eso ha hecho que muchas personas, digamos, a esa pandemia, que fue una moneda que fue poco afectada por el cambio de precios o por la caída de los precios, ha mantenido la estabilidad, entonces prefieran invertir inicialmente en eso, poder generar a partir de ahí volumen, y luego que tengan un volumen de grande de monedas, digamos, de inversión sobre esa moneda, entonces hacer intercambios con otras monedas de mayores precios, aprovechando el mercado, los aumentos y eso, para generar entonces ganancias y mantener entonces de alguna manera inversiones sobre esas monedas y así, porque es una moneda con poco riesgo. Y eso ha hecho entonces que durante ese periodo, pues, haya tenido entonces tal vez esa inversión grande allí en el mismo. ¿No? Y aquí podemos ver entonces una gráfica de serie de tiempo de cómo ha sido el comportamiento de los retornos. Esta raya amarilla, roja, entonces muestra allí el inicio de la pandemia y vemos allí los comportamientos de los mismos. Aún así podemos ver el comportamiento aquí de los retornos digamos, de tres de ellas, el comportamiento de las monedas. Sin embargo, como ya les indiqué, podemos ver aquí que el FX token es el que tiene, digamos, la menor dispersión allí o riesgo en el orden de inversión. ¿Qué podemos ver como conclusiones aquí? Podemos entonces, como ya indicamos, por ejemplo, en el subconjunto 1 de datos, en todo el comportamiento de mi conjunto de datos, el 96% de las reglas estaba formado por el retorno de los precios, y solamente un 4% por el retorno de los volúmenes de los mismos.
En el subconjunto 2, que fue el estudio de lo que ocurría o cómo era el comportamiento de las monedas y cómo era la asociación antes de la pandemia, un 84-48% de las reglas en términos de confianza está formada por el precio de las criptomonedas o el retorno de los precios y un 13.79% por el volumen. Mientras que posterior a la pandemia, están compuestas en casi su totalidad por el retorno de los precios y apenas un 41% por el volumen de las mismas. Y en ese, entonces, cabe allí, son la mayoría de las reglas. Entonces, notamos en este estudio que aquellas monedas con una alta capitalización en términos de precio y de volumen son las que determinan el movimiento del mercado. El Bitcoin, el Ethereum, el Binance Coin, el Bitcoin Cash, entre algunas de las otras, son las que determinan de una u otra manera el comportamiento del volumen del mercado. En general, salvo algunas que otras, pero en general el comportamiento de la mayoría de ellas están, influenciadas por esas monedas que tienen mayor volumen y mayor capitalización de mercado. Entonces, por otra parte, aquellas criptomonedas con una alta capitalización en términos de precio o volumen juegan entonces un rol importante en ese mercado porque tienen un buen soporte para identificar entonces allí las reglas de asociación. Entonces, podemos concluir en este tiempo, dado la volatilidad de los grandes de mercados, por lo menos en ese último manejo, entonces, ha surgido por eso, no solo como una alternativa de poder salvaguardar capitales, ya sea para grandes o pequeños inversores, como lo fue en el caso del oro o lo ha sido en el caso del oro, ¿no? Donde pueden de alguna manera. Por supuesto, todas estas inversiones tienen sus riesgos, y como se ha visto durante este tiempo, donde ha habido crecimiento, pero sigue entonces un mercado que está creciente, un mercado con creciente volumen y que hace esa diferencia. Entonces, por eso se ha ido apostando. Y sobre todo, en especial desde el 2008, donde el Bitcoin, dado la financiera, perdón, desde el 2009, cuando se creó el Bitcoin, porque dado la crisis financiera del 2008, el Bitcoin todavía no había surgido, surgió en 2009, pero sobre todo con su surgimiento de los precios, cuando entonces empezó a capitalizarse. Entonces, eso ha atraído la atención de muchos otros. Nosotros en este trabajo, como ya indiqué, utilizamos el algoritmo a priori, pero hay otros algoritmos que se pueden entonces utilizar para ello, para ese trabajo, como el FP Grow, el algoritmo de SCLAG, entre algunos otros algoritmos, y R tiene implementado algunos de estos algoritmos. La diferencia es que, por ejemplo, con el algoritmo de SCLAG, para base de datos con grandes volúmenes como el que nosotros trabajamos, es poco confiable, o sea, tiene problemas entonces de confiabilidad, entonces pues habría que hacer entonces ajustes sobre esos algoritmos o trabajar con algunos otros que están allí en la literatura. Bueno, estas son algunas de las referencias bajo este trabajo, digamos, esta charla que les estoy dando hoy, fue pues un artículo que, como ya les indiqué, salió publicado en la revista Matemática en julio de este año. Y el otro trabajo que nosotros hicimos con este mismo conjunto salió en diciembre del año pasado, octubre del año pasado, en la revista Entropy, ambas de la MDPI. Espero les haya gustado mi trabajo. Gracias, José Benito, por tu charla. Muy, muy ilustrativa y muy técnica al mismo tiempo. ¿Tienen alguna pregunta para José Benito? Rico. Buenas tardes a todos los amigos, ¿cómo están? Y amigas, amigas también. Muy bonita charla, José Benito, muy interesante y muy compleja a la vez, porque mezcla cosas de difícil comprensión aislada y de mucho más difícil comprensión mezclada, como es la clasificación de grandes bases de datos con la predicción de series temporales. Y por ahí va mi pregunta.
en el caso de estas clasificaciones tienen la ventaja de que le da respuesta a los usuarios que en general le interesan, gano y pierdo, me meto, no me meto, saco, no saco mis reales de ahí. Es decir, son preguntas subjetivas con respuestas subjetivas matematizadas para garantizarlo. ¿Cómo opera esto con procesos naturales de modelaje de series temporales? Por ejemplo, yo vi ahí a Pepa Dios, ¿no? La serie de la que más importa, la que tiene más importa por volumen, no me acuerdo el nombre, que es una serie que tú dices que tiene muy baja volatilidad, pero se mete un par de picos que hubiera destrozado cualquier predicción a corto plazo con modelo de L2. O sea, claramente ahí hay un outlier. Creo que esos outliers son bien pruning, como tú me dijiste, son podados por estos métodos subjetivos. Entonces, me queda yo es una duda vieja, no es de ahora, de cómo este tipo de predicciones cualitativas tienen y qué matrimonio con las tradicionales cosas de análisis de series temporales en el espectro o como de metodología de Box y Jenkins. Y la segunda, eso de haber escogido los datos en el percentil 95, o sea, el último 5%, no introduce un sesgo para escoger solo las mejores reglas, es decir, no le hace falta un poco de basura para estudiar la robustez de los modelos. Son dos dudas que me quedaron. Y de nuevo, felicitaciones. Estás en un tema súper en boga y súper difícil. Gracias y cariño a todos. Y bueno, con relación a la primera, verdad que sí, ese es tal vez un tema difícil. Como indiqué, como esto ha sido para trabajo discreto, pues no me he metido todavía en esa parte de cómo relacionarlo con eso de Box y Jenkins y esas cosas. Creo que hay un par de trabajos, no sé si directamente con series de tiempo y eso, sería algo que hay que meterse ahí y darse golpes. Así que esa respuesta sí te la debo, sí te la debo. Y con relación a la segunda, precisamente Hassel, que es uno de los Hassler, tiene varios trabajos en ese sentido y ha hecho y uno de sus artículos, si no me acuerdo, precisamente creo que está aquí en la bibliografía, ya te digo, Bayardo y Agrawal, en donde dice en este trabajo precisamente que está aquí en el 46, no sé si lo vi, Mining the Most Interesting Rules, y Hassler en este trabajo aquí en el 44, creo que es en en el 44, Hassler y Bouchard en el Mining Association Rule and Frequent Item Sets, precisamente hablan sobre eso, sobre esas reglas y toman un argumento similar para considerarlos en esos. Y bueno, ahí argumentan cuál es el criterio que escogen y eso, que si bien es cierto, tal vez hay que escoger uno, pero sobre todo por los grandes volúmenes de, digamos, o la gran cantidad de reglas de asociación. De hecho, cuando nosotros aplicamos este algoritmo en una primera aproximación que nosotros hicimos, conseguimos 14 millones de reglas de asociaciones. O sea, ¿te imaginas cómo podemos nosotros entonces, para un conjunto de datos que tenían a 262 columnas, conseguimos 14 millones de reglas de asociación? Así que tuvimos que empezar a ajustar el soporte, la confianza y otros algoritmos para poder reducir a 1.700.000. Pero construir un grafo con 1.700.000 nodos, pues era imposible y sobre todo que se pueda ver en una revista. O sea, necesitaba una pancarta, no sé, del tamaño de, no sé, del Empire State, una cosa así. Entonces, bueno, por eso tuvimos que entonces ver, pero, y bueno, ahí en el artículo, entonces precisamos el por qué tuvimos que hacerlo de esa manera y pues quitar un montón de basura porque era la única manera de pues ver cuáles eran las más interesantes y esas cosas. Pero en esos dos artículos que te menciono allí, pues allí se consigue. Y si quieres el artículo, pues te puedo pasar el artículo que escribimos aquí o todo ese artículo. Me dice y yo te lo mando por correo tranquilamente. Se me olvidó, ¿puedo, Tomás? Sí. Gracias. Se me olvidó agregar que ahí está dice de que está en la maestría. Ella está trabajando con un tipo de clasificación sobre series temporales en mercado de valores.
y hacen clasificaciones muy pequeñas según sube, baja, se estabiliza o sale del intervalo de confianza y genera una especie de órdenes lexicográficos a considerar. Y vimos, y no hemos terminado de estudiar, unos modelos que te cuento, se llaman SAX y SAX optimizado Saxo, para que veas que por ahí anda algo de salud, por ahí anda algo de los temas que te pregunté, tenía interés concreto. Gracias. ¿Cómo le tomas? ¿Alguna otra pregunta? Yo Bueno, tengo una pregunta. sí, Mauricio, disculpa, sí, Saludos, adelante, Mauricio. saludos a todos. Disculpen, no tengo cámara, pero es que mi computadora anda mala. Hola, Mauricio. Interesante, ¿cómo estás, Benito? Bien, bien. Interesante. Lamentablemente solo pude ver la última parte de tu charla, pero me llamó la atención algo y solo como curiosidad, obviamente. Yo estoy bastante alejado de todas estas cosas, pero sí me llamó la atención porque trabajas con las criptomonedas y cuando escogiste lo de la base de datos, hablabas de la frecuencia, el intervalo de frecuencia era de 1 hora. Y entonces mi pregunta es, porque hace poco vi una charla que tenía que ver con trading y los modelos de la gente que hace trading para comprar y vender cosas. Criptomonedas, acciones, estas cosas. Entonces mi pregunta es, dentro de tu algoritmo, no sé si cabe la pregunta, pero por curiosidad, ¿hay alguna variación o sea, hay algún impacto en el hecho de que o sea, el impacto por hora cambia radicalmente de 1 hora a otra en algunas monedas, de un día a otro, de una semana a otra? Porque yo me imagino que el impacto es fuerte y por eso hiciste la división con el tema de la pandemia, interesante sería estudiar el siguiente periodo, que sería de julio a diciembre, porque de julio a diciembre del 2020 hubo gran variación en el tema de las criptomonedas. Pero entonces mi pregunta es, ¿sí se puede reconocer una variabilidad allí, hora a hora, o día, de un día a otro, o no influye mucho eso? Sí influye. De hecho, el mercado de las criptomonedas, digamos, básicamente podríamos decir que es casi continuo. Páginas como el CoinMarketCap y otras páginas donde se aparecen los precios, eso se actualiza casi que a cada segundo, cada momento. El hecho de que escogimos hora a hora es porque la API de CoinMarketCap es una API paga. Y para poderlo tener los datos más pequeños, que eran de minuto a minuto, el costo era bastante alto. Entonces, pues tuvimos que decidir por 1 hora donde el pago fue un pago más básico y entonces podía tener ese de 1 hora a 1 hora de poder tener esa descarga de datos. ¿Por qué no escogimos esa? Porque esa es, digamos, coinmarket.com, .cap, es la que tiene el mayor conjunto de datos y con mayor antigüedad. Y necesitamos datos no solo para este estudio que lo hicimos, sino para otros estudios, otros trabajos que se están haciendo donde trabajo en el CIMAT. Y por eso se escogió esa. Pero hay, por ejemplo, Binance, CryptoBinance, creo que se llama la otra, donde sí se puede utilizar una API gratis, pero su conjunto de datos es un poco más limitado en términos de número de criptomonedas y también de duración de tiempo. Sin embargo, sí hay un impacto. Claro, si lo estudias de día a día, el hecho es que tienes que escoger, ok, ¿cuál precio voy a escoger? La media de los precios diarios, lo que ellos llaman el precio de cierre, que es el último registro del día, o el precio de inicio, o entonces una escogencia ahí donde, y puede ocurrir que en un día el precio de la moneda caiga drásticamente en un cierto periodo, pero empieza a subir en el mismo día, como en efecto hemos visto. Entonces, sí hay consecuencias. O sea, el precio de las criptomonedas puede variar muy drásticamente en 1 hora. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, justamente eso. O sea, quería ver qué tan drástico es el impacto. Es que de hecho, sí, entre de 1 hora a otra hora se hacen fortuna y también se llega a la quiebra fácilmente. Eso Sí. es cierto.
Yo tengo una pregunta, pero más general, porque de verdad con los detalles de tu presentación son bastante complejos y bueno, requiere tiempo, ¿no? Mira, solo a modo de comentario, porque me interesa saber tu opinión acerca de esto. Steve Forbes, ¿ok? Estuvo aquí en Gonzaga como en 2018, 19, dio una gran conferencia, ¿no? Y bueno, le hicieron muchas preguntas y casualmente un estudiante le hizo la pregunta que qué opinaba él del Bitcoin. Entonces, como se la preguntaron, yo dije, ah, bueno, esa es la pregunta que yo iba a hacer. Y él dijo que se comparó el fenómeno del Bitcoin con la fiebre del oro. Entonces dijo, mira, esa es una fiebre que se va a acabar en cualquier momento. Eso no sirve para nada, eso va a fracasar. ¿Tú qué opinas sobre ese comentario? Porque, digamos, dentro de mi más profunda ignorancia, ¿tú crees que todas estas cosas tan innovadoras tengan, o sea, estamos empezando, más bien es un mundo nuevo que no nos estamos, que no nos hemos acostumbrado o esto va a desaparecer en algún momento? ¿Qué crees tú? Y si no me puedes responder la pregunta, porque escapa de tu ámbito, lo entiendo, pero era lo que te iba a preguntar en tu charla. He escuchado algunos comentarios al respecto que dicen que dicen eso, que va a largo plazo de parecer. He escuchado y he visto otros que dicen que no, que sí, tal vez disminuya tal vez el interés, como está hoy, por decirlo así de alguna manera, la fiebre, pues es una tecnología, pues, sobre todo por el basamento del blockchain y eso, pues va a adquirir tal vez algo más de relevancia y va a durar un poco más en el tiempo, no lo sé cuánto. En realidad no hay una respuesta fácil, no sabría. Hay muchos factores exógenos que implica eso, como ya mencioné, pues como muchos de estos no está regulado por leyes, por el banco y eso, sino que de alguna manera, digamos, está basado en la confianza de los mismos, digamos, entre la oferta y demanda. Entonces depende pues de muchos factores. Ya indiqué algunos de los factores. Por ejemplo, Elon Musk dice que él va a invertir en su compañía SpaceX, va a invertir criptomonedas y ¡pum! Se dispara. Después China dice que no, que en su economía no van a invertir en el Bitcoin porque ellos no, por tal o X o Y razón y ¡pum! Caen los precios. Y así sucesivamente. Entonces son factores que inciden sobre eso y no es fácil, digamos. De momento yo no lo veo fácil, ¿qué podría esperarse? Claro. Creo que más o menos todos estamos igual, no sabemos qué va a pasar. Bien. Gracias, José Benito. Bueno, ¿alguna Bueno, otra pregunta gracias ya para ir nuevamente por cerrando? invitarme. Bueno, entonces, una vez más, gracias por tu participación en el seminario y bueno, voy a proceder a cerrar aquí la grabación.